De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad trabajan. Ante esto, el titular de la Secretaría de Trabajo del Estado de Oaxaca, Daniel Juárez López, indicó que la presente administración está impulsando iniciativas para erradicar el trabajo infantil en la entidad, tales como acercamientos con migrantes, así como la realización de un padrón para checar cuántos niños viajan ilegalmente. República como Baja California, Sonora, Sinaloa, tenemos los contactos con nuestros migrantes en esos estados. Estamos realizando por primera vez un padrón de cuántas niñas o cuántos niños viajan constantemente. Vamos a tener una relación muy cercana con el tema de las escuelas, específicamente con CONAFE, porque es a través de CONAFE como se realizan los estudios y la atención educativa a los niños. Y lo que queremos, bueno, obviamente es que los niños sigan estudiando, que estudien. Según las estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la población infantil que trabaja se concentra en las áreas menos urbanizadas, motivo por el que Juárez López expresó que la administración que preside retomó el tema en el año 2011. Y de las dependencias del gobierno estatal tiene acciones que atienden directamente a niños. Cabe resaltar sin duda los programas de bienestar que atienden a las niñas, por ejemplo en el tema de vacunas, a las madres solteras, la cuestión de comedores en cada una de las regiones o en las comunidades indígenas. También atiende a los niños, por lo tanto hay una atención de forma directa, los uniformes son gratuitos, los útiles son gratuitos, es decir, hay una alineación de acciones en favor de la erradicación del trabajo infantil desde el principio. Finalmente, el titular de la Secretaría de Trabajo descartó que los conflictos magisteriales sean uno de los factores que incrementen el porcentaje de niños y niñas trabajadores. Yo creo que los niños no están en ese tema, lo que sí hay que hacer es atenderlos de forma directa y bueno, superar los conflictos para poder atender de forma directa la educación de los niños, que eso es lo que nos permite tener mejores seres humanos, que nos permitan en adelante tener mejores empleos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.